Esta noticia es otra de esas que parecería de ciencia ficción, pero no es más que la realidad. Bueno, porque eso es lo que dijo un famoso escritor de ciencia ficción cuando le preguntaron. Y dijo, ¿qué ficción? Ya estamos aquí, ¿no? Eso fue el siglo pasado, imagínate ahora. Dice que dentro de muy poco vamos a tener carros que hablan entre sí, que será un sistema operativo desde su teléfono. Así que bien podemos pensar que pronto nuestros autos nos hablarán, ya lo hacen de por sí en cierto modo, y dejemos que Soledad Cedro nos explique esta tecnología, ¿verdad? Adelante. A driver warning is provided. La novedad del automóvil que estaciona solo ya es cosa del pasado. Ahora las fábricas automotrices están estudiando la posibilidad de implementar el sistema B2B, que saldría a la venta en los próximos 10 años. El gobierno de Estados Unidos ya está pensando en agregarlo como una exigencia para la fabricación de automóviles. Los primeros estudios indican que el B2B puede ayudar a prevenir entre el 70 y el 80% de los accidentes, aseguró el secretario de Transporte de la administración Obama. A través de ondas de radio y localizadores satelitales, el B2B permite que el automóvil vea lo que el conductor no ve, desde un vehículo delante de un gran camión hasta un embotellamiento o automóviles que están acelerando por las calles perpendiculares. Los resultados de un sistema como el B2B serían beneficiosos para la seguridad, pero además, combinados con el avance en los vehículos, también ahorraríamos combustible, afirmaba Friedman. El sistema fue desarrollado en Alemania, pero tiene proyección mundial. Además de alertar al conductor, el vehículo se comunicaría con otros automóviles para que estos, a su vez, advirtieran a sus choferes. En las calles de Miami, el tema ya está generando polémica. Para que no hayan choques y esas cosas. Y más seguridad también. Y hay más seguridad. Me parece muy bien. Por otro lado, puede ser con no muy bueno, que digamos. ¿Por qué? Porque se pueden ofender unos a otros o puede haber muchas cosas de esas, ¿no? Digo yo. Como siempre, con los avances de la tecnología, hay preocupación acerca de la privacidad. La administración Obama ha dicho que no se utilizaría este programa, el B2B, para determinar dónde se encuentra cada conductor en cada instante. Desde Hialeah, soy Soledad Cedro, América Noticias.